Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. ¿Les gusta cómo estoy? Bueno, espero que sí. Ustedes saben que yo trato de ponerme así para cada uno de ustedes. Me encanta siempre, bueno, estar arreglada y lucirme para ustedes. Ustedes saben que todos los que estamos en las redes, y los que hablamos, y los que tenemos, gracias a Dios, muchos seguidores, siempre uno tiene que tener mucho cuidado y es una responsabilidad lo que dice uno. Porque van muchos casos de gente que, por ejemplo, una persona llamada Julián, que me permitió que lo diga, me dijo los otros días, estuvo a punto de suicidarse y por suerte recapacitó, por suerte. Y me agradecía los videos cuando yo hablo de distintos temas, porque la verdad que eso le permitió, en parte, salir un poquito del estado de angustia que tenía ese día. Así que, un besito para vos, si me estás viendo, que yo sé que sí. Otra señora que justamente me comentaba que me sigue por una de las redes, y esta señora quedó viuda hace un tiempo y estaba como deprimida y me dice, Miriam, yo escuchándote muchas veces donde vos decís que, bueno, que hay que levantar el ánimo y hay que arreglarse y hay que poner flores en la casa de uno y hay que tratar de arreglarse uno, de perfumarse y de salir y levantar el ánimo, ¿no? Por uno. Esta señora me decía los otros días que, bueno, que gracias a todos esos consejos que yo digo, esos videos que hago, se siente un poco mejor, empezó a hacer gimnasia, se anotó en un gimnasio y está como reanimándose a vivir porque después de muchos años quedó viuda y bueno, comenzar no es fácil. Bueno, así que es una responsabilidad, es algo muy lindo que está pasando con mucha gente que me dice, escuché tu video y hablaste de esto y me gustó y sentí la necesidad de comunicártelo, de decirte que me hacen pensar tus videos, me hace levantar el ánimo muchas veces. Y bueno, también hay gente que no les gusta, pero eso es bueno, pueden seguir de largo. Pero les agradezco a cada uno de los que me siguen y cada uno de los que me ponen cosas maravillosas porque yo lo hago con todo amor para cada uno de mis seguidores y estoy recibiendo de ustedes todo ese cariño, todo ese amor. Así que este besito es para ustedes, los quiero mucho y gracias por no dejarme sola.